yo a veces veo a Bartolomeo con unos gurres, porque él cree a las 3 de la mañana que todo lo que se mueve y tiene falta es bonito. Era, esta mañana me estaba acordando de Bartolomeo. Cuídate. ¿Ah? Esta mañana me estaba acordando de Bartolomeo. Porque un amigo... Uy, ¿qué aprendiste, yo? No. El mañanero. ¿Cómo? El mañanero. No, porque pusieron un disco que se llama Yo vengo encendido otra vez. ¿Ese es ese? No, ese no es. César, tú que sabes de salsa y no de humo, ¿cuál es esa canción? ¿No la tiene? Encendido no, no la tiene. Oiga, yo, a ver. ¿Encendido otra vez? No, porque tú sabes, yo vengo con un brother y tal, y es mejor un cotabá y tal de cannabis que el otro normal con nicotina, ¿vale? Hace menos daño acá. Bueno, lo que sí está comprobado que hace más daño 3 tragos de ron que un tabaco de vareta. Pero claro, por favor, es obvio, brujo. Bueno, ahora no quiere decir que vayan a cambiarle el tabaco. A ver, González lo dijo. No, yo, a ver, yo lo que digo es... Yo lo que digo es... que coja su, no, yo digo, su equivalencia y le dé un... Haga un mixto, trago y no, medio. No, pero Paco, ¿qué fue lo que dijiste, Paco? Don Gabriel González lo dijo. No, Paco. Sí, señor. Yo le dije, el médico le dio a la llave mía. Estoy viendo tus análisis aquí, médico, cuadro. Deja el tabaco, le digo. Porque a la larga da impotencia. Y yo le dije, bueno, la mía es normal tirando para chiquitica, cuadro. A ver, si repartiera o le tocara hacer algo según los apellidos, por lo menos... Carrillo prende un cigarrillo. Ajá. Caguana, ¿qué prendería? Come huevo. Una Juana María. Apellido Pico. Apellido Pico, prende un Coperi. Ok. Ajá. Y apellido Barreto. Y apellido Barreto, corre porque. Bareto. Oye, a propósito de Bareto. Hombre. Y si uno le dice, Marenco, dice, ni mejor tengo. No digo, mejor no digo. Oye, a ver, pero fíjate que hay fuego en el 23. Esta mañana hubo un incendio grandísimo. Ahí en ese sitio. En Harlem. ¿Eh? ¿En qué sitio? En la parte hispana de Harlem, que es la 116 en Park Avenue, en Manhattan. 116 es circunvalar. Donde se come mondongo con plátano. Sí, es verdad, es cierto, porque ahí en la 101 comienza la parte hispana de Harlem, que es el barrio. El barrio, la marqueta. La marqueta. Oye, primera vez que está Marenco con usted. De esa línea de tren. ¿Ustedes creen que Marenco no ha salido del campo de la cruz? Se han equivocado, ¿ah? Marenco pasa vacaciones en Estados Unidos. No, todo el mundo ha salido de donde estuvo la primera vez. No, no. Cinco Postes, Río Frío, todo eso. Cinco Postes. No, pero lo que dice... Acosta, ¿qué es la puya? ¿Qué? No, pero lo que dice Lucho Torres es otra cosa completamente diferente. O no sé si fue Lucho Torres o fue Bartolomeo. Dice que por primera vez están Marenco y Teo Pérez de acuerdo. No, muchas veces estamos de acuerdo. Apocalipsis. Así que la gente no se entera. Si a Marenco no le hiciera falta el ruido del mototaxista, yo diría que no viviría aquí. Yo... Si ya se hubiera mudado de aquí. El problema es su nostalgia por los ruidos y la vaina. Esa es otra de las calumnias que me han indignado. No, tú lo dijiste. A ver, no, yo lo que quise decir. Falta el moto. No, yo lo que quise. No, a mí no. No, tú, a ti. Tú dijiste todo muy bueno, pero aquí me hace falta. No, yo no dije eso. No, yo no dije eso. Picó. No, yo dije que a Miami le hace falta eso, no a mí. Miami nunca lo ha tenido. Oye, entonces, pero a Miami le hace falta. Cuando tú te das cuenta, lo que le hace falta a Miami, claro, es porque te falta a ti. A Miami no le puede hacer falta si Miami nunca lo ha tenido. Claro. ¡Está sonando! Yo a veces me monto en unos viajes. ¿Qué está sonando ahí, ve? ¡Está sonando! Ahí de la que Lucho Torres le dedica a la muchacha que ya que los José hace el Bate Marenco. Oye, que no sé. Suena bacano. Con el respeto de mi llave, Marenco. Ajá. Quiero oírlo otra vez. Suéltalo, Carepalo. Está sonando Campo Estéreo. Dirige José el Bate Marenco. Oye, ese Daniel Santos es mala. Yo lo sé. Si él sabe que yo lo sé. Oye, yo no me había dado cuenta. Pero ese Daniel Santos es mala gente. Adelante.
Ahí va. Ahí va. Marenco cuando lo coge no lo tira para el combo, mijo, también. Sí, él lo tira para allá. Ahí. Bueno, vámonos con Stephanie Manjarre. Stephanie, lo que juega. ¿Ah? Sí, señor. Ah, sí, no sigue sin voz. Que juegue, reconfirmado. Sigue sin voz. Por él sigue sin voz. La gritería fue tremenda. Reconfirmado. Ya está reconfirmado. Ya no. Lo único que está confirmado es que tengo gripa. El estrés. Polvo carnavalero, la maicena, la espuma. No me eché espuma. Nada de eso, Stephanie. Bueno, vámonos. Se quedó viendo Plaza de Sésamo. Stephanie me hace recordar una vez que eso fue el hubo transmisión de carnaval aquí en Emisor Atlántico. Y patrocinaban, entre otros, la transmisión Tabaco Roa y Aguardiente Cristal. Y entonces, siempre que había que dar el cambio, decía todo el mundo contento con su Tabaco Roa adentro. Su Tabaco Roa adentro. Porque y entonces, Michelin le da el cambio a Carmen Sofía Nieto, hija de Coti Nieto. Wow, sí. Bueno, vámonos allá al puesto de transmisión número 2 con Carmen Sofía. Carmen Sofía, todo el mundo contento con su Tabaco Roa adentro. Y dice, respete que yo no fumo. Al rato le vuelve a dar el cambio. Bueno, vamos al puesto de transmisión número 2. Carmen Sofía, tómese su trago de aguardiente cristal. Respéteme otra vez que yo no tomo. Así está Stephanie, yo no me eché nada, yo no salí. Pero lo que fue, fue eso. Sí, lo dice, sí. Estamos en el programa satélite a través de mi show. Bueno, pero me estaba diciendo Freddy King Coffee, antes de irse, que porque no revelabas el secreto de por qué es la camisa azul hoy que juega Millonarios. Ay, Dios. Eso me lo dijo Freddy King. No, fíjate tú, no, prefiero que no, no quitarle magia a la vaina. Deja la vaina pasar, deja la vaina. Yo te pico. Mañana después del partido hablamos. Después de los hechos consumados. Ya hechos cumplidos, como en la política. Claro. Oye, a mí me contó un amigo que él a su vez tiene otro amigo que él compró las camisetas de todos los equipos contrarios al Junior y va al estadio con la camiseta del rival del Junior el día que juegan aquí. Pero no es porque le vaya al equipo contrario, sino es para mamarle gallo al resto de sus amigos. Y es uno de los más junioristas, pero el tipo se pone la camiseta de otro equipo. Yo le voy a contar qué es lo que pasa. Tengo un compañero de trabajo, el movie manager. Ah, sí. Es el tipo más pastelero que yo he conocido en mi vida. Me dijo que si ganaba Junior hoy, le iba al Junior. Entonces, yo pensé, dije, va a llegar de azul hoy. Sí, ajá. Así que soy de Millonario. Millonario. Y llegué yo de azul primero, pero el hombre no. Llegó de blanco, neutro. Ah, sí. Y como tengo zapatos azules, porque últimamente se me ha dado por utilizar... La camisa del color de los zapatos. Sí, aprovechando ciertas gangas que hay por ahí. Estamos volviendo al tema de los 60. Sí, los 60. Sí. Claro. Zapatos del mismo color de la camisa. Sí, me voy a poner unos zapatos azules para poder... Dale clavo. Pisar un poco la vaina y tal. Pero me dijeron, pero la camisa... Porque yo antes de pisar, primero la paro con el pecho, la bajo... Y después la piso. Tremenda carreta. Oye, se quedó loco.